Okay, so as I said before, today we are going to check some three sentences, business plans, and also how to transform these three sentences, business plans, into a one-page business plan. Okay, so let me share my screen. And as we talked before, in a business plan, in a three sentence business plan, we have to write three sentences. And the first one should be about the product or what is the business. The second one is about marketing. How are we going to make our product known? And the third is about revenue, about how we are going to make money. Okay? And also we checked some three sentence plans for a mobile app. This app is going to help people about to write a business plan. The second one was about a high-end hair salon in Tizayuca and how we are going to make money on that. And also as homework, you were going to create your three sentences business plan. Did you create it? Es lo yes. Que está, ¿no? Sorry? ¿Es lo que estábamos haciendo en la otra clase? Yes, we did some examples. I think we did it for one or two teams. For two teams. Zero okay. Waste and the Juan's team. Okay. Yeah. So all of the teams should have your three sentences business plan. Okay. Now we are going to check how we can create a one-page business plan. The main idea of this is about to, in one page, to write at least seven things about our business. The first thing is about the product, as we did in the three sentence business plan. The second one is just for business that exists and how this business is growing. Teacher, I have a question. Yes. Are you sharing us your screen? Yes, I did. You can see it. Sure, we cannot see it. Oh, let me see. Oh, sorry. Now you can see it, right? Yes, teacher, thank you. Thank you. Okay, cool. Thanks for letting me know. Okay, in a one-page business plan, we have eight things to write, but one of them is just for business that currently exists. Okay, so the first thing we have to talk about in this one-page business plan is about our product, which is the same as in the three sentences business plan. Then we have to talk about what is our current progress of the business. Also, this is just for business that currently exists and we want to make it grown. The third is about marketing, then about monetization or revenue, how we are going to make money.
Then, size of opportunity, the founding team, previous funding, and cost. Okay? Maybe in some cases you are going to miss some topic, but in general, in this one page business plan, you are going to talk about these 8 points. Okay. And by doing that, you will be getting your complete business plan easily. Now we are going to read about some business plans. And they are here. This is the first one, and it is for a mobile app. If you remember the last class, we were talking about a mobile app that helps people to write their own business plans. But in that class, we were talking about the three sentences business plan, okay? So, as you can see, I have one page business plan. In red, there are some sentences which came directly from the three business plan. For the three sentences business plan. Entonces, como les comentaba, en un plan de una página, nosotros tenemos que hablar acerca de 8 aspectos. Posiblemente, algunos de estos 8 aspectos no existan o no apliquen para todos los planes de negocio, pero en general, pues sí debemos considerarlos. El segundo aspecto, que era el progreso actual del negocio, aplica para negocios que ya existen y que a través de inversiones o de obtener inversionistas, pues queremos hacer que crezcan. Aquí en este plan de negocios de la aplicación móvil que iba a ayudar a las personas a crear su propio negocio, nosotros hemos puesto en rojo aquellas oraciones que vienen directamente de nuestro plan de negocios de 3 oraciones. En el primer aspecto, nosotros hablamos del producto y decimos que este producto van a ser aplicaciones móviles en Android y en iOS que van a ayudar a las personas a crear sus planes de negocio. Estas aplicaciones van a ayudar a las personas de 3 maneras. Una va a ser herramientas para ayudar a la gente a crear y guardar sus planes de negocio directo en la aplicación. Otro aspecto, otra forma en la que va a funcionar el negocio es a través de tutoriales educativos para guiar a principiantes. Y una tercera línea del negocio va a ser a través de ayuda en vivo, a través de la app. Esta puede ser a través de chat o a través de videoconferencias. Esta parte ya se decide un poquito más adelante. Acerca de la publicidad para este negocio, habíamos comentado que estas aplicaciones se iban a estar vendiendo por sí mismas en las tiendas de cada tipo de aplicación. Si es una aplicación Android, pues se va a vender a través del Play Store. Si es la aplicación en iOS, pues se va a vender a través del
iStore, también se le va a hacer publicidad, se va a tener el sitio propio de las aplicaciones, se va a hacer promoción a través de redes sociales. Y bueno, en realidad, como la mayoría de las aplicaciones, la mayor parte de las descargas e instalaciones viene directamente desde la búsqueda de las aplicaciones en la tienda de aplicaciones, esta parte va a ser en donde se van a concentrar mayor parte de los recursos publicitarios. Ahora, para los ingresos, en la cuestión de ingresos, pues aparte de la venta de la aplicación, pues se va a hacer dinero o se va a obtener dinero a partir de ventas extras por coaching o tutorías generadas o obtenidas a través de la misma aplicación. Ahora, aquí, primer punto diferente o extra a las tres sentencias. Nuestro público, nuestro nicho de mercado. Recuerden que el nicho de mercado, mientras más delimitado esté, es mejor, porque así vamos a dirigirnos directamente a las personas que pueden ser clientes potenciales. Entonces, debemos establecer nuestro nicho y pues planteamos las características que va a tener este nicho. ¿Qué van a ser? Emprendedores jóvenes, gente que está haciendo emprendimientos por primera vez, personas que necesitan ayuda, guías y herramientas para crear sus planes de negocio o para planear el negocio, no nada más para hacer el plan, que es como una parte. Tenemos el tamaño de nuestro nicho de mercado, que es el tamaño de oportunidad. Entonces, para este caso de aplicaciones móviles, nosotros hicimos una investigación y vimos que las aplicaciones pueden llegar hasta 1 millón de personas por año que pueden ser como clientes potenciales. Y si de cada uno nosotros logramos monetizar 10 centavos de dólar, todas las cifras que les voy a mostrar ahorita están en dólares. Entonces, si nosotros logramos monetizarles 10 centavos de dólar por cada usuario, en esta aplicación pues estaríamos ganando por año aproximadamente $100,000. ¿Va? El equipo fundador, aquí solo son ejemplos, entonces les digo que es Charles Lee o Chocly, quien tiene, hago una descripción más muy sencilla de quién es Charles. Entonces, nada más digo, ¿sabes qué? Tiene más de 15 años en marketing, 15 años en desarrollo de software y es un emprendedor, ¿va? En este caso, normalmente con los negocios, la gente que invierte, En algunos casos, cuando hay solo una persona en el equipo fundador, puede ser complicado. Porque, ¿qué va a pasar si ese miembro se enferma? ¿Qué va a pasar si ese miembro muere? Digo, espero que no, pero ¿qué va a pasar si muere? ¿Qué va a pasar si no tiene tiempo? Entonces, en este caso, cuando tienen planes de negocio en donde el negocio comienza con una sola persona, pues sí es importante como especificar que ustedes pueden manejar todas las tareas del negocio. ¿Va?
Entonces, esa especificación la hacemos en la siguiente línea. Estamos especificando que efectivamente es un negocio que inicia con una sola persona. Esta persona va a estar contratando de forma externa el trabajo de diseño, pero está capacitada para desarrollar las demás actividades. Especificamos si hay o no y de cuánto es el financiamiento previo o inicial. Entonces, en este caso estamos indicando que no hay financiamiento inicial. Y terminamos con los costos. Se está especificando que hay más o menos $2,000 por año en gastados en diseños iniciales y en desarrollos como externos, pero el desarrollo de la aplicación como tal va a ser hecho de forma interna, ¿va? Es decir, en la misma empresa, en este caso, como solo es una persona en el equipo fundador, pues el desarrollo estaría hecho por Charles. Entonces, hasta aquí llega nuestro plan de negocios. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, pues nosotros veíamos que en nuestro plan de negocios, nosotros describíamos las partes de nuestro negocio y teníamos que describir cómo van a funcionar y verificar que todas las partes hagan clic una con otra, una que no contradiga a la otra, para que desde ese momento podamos ver si nuestro plan de negocios es viable o no lo es. Y pues todo lo empezamos con instrucciones o con oraciones muy sencillas en realidad. Prácticamente cualquier persona, aunque no sepa de desarrollo de aplicaciones móviles, puede entender estas oraciones. Y entonces, pues pueden saber si podrían entrarle o no al negocio. En este caso, pues ya estamos hablando de un plan de negocios un poco más detallado que los planes de negocios de tres instrucciones, de tres oraciones, pero pues siguen siendo todas instrucciones sencillas. Ya una vez que logramos captar inicialmente la atención de nuestro inversionista, pues ya podemos empezar a presentarles el plan de negocios de una página. ¿Alguna duda respecto a este plan de negocios o respecto a cómo crear el plan en general? Profe, pero entonces eso no lo tenemos que poner en nuestra página como tal. Eso se lo tenemos que entregar a los futuros inversionistas, ¿no? Esta no la tienen que poner en su página. Esto es planeación de su negocio. Esta es la fórmula mágica que va a ser que su negocio crezca y se distinga de los demás. Entonces, pues no lo tienes que publicar en tu página porque te lo pueden piratear. ¿Va? Okay. Sería como publicar la fórmula de Coca-Cola. Ok. Hey. ¿Va? Sin embargo, pues sí, para la clase, pues sí van a tener por ahí una tarea en la que van a tener que entregar su plan de tres sentencias, su plan de una página, etcétera. ¿Va? Okay. Prometo no piratearles el negocio. Si no, ya sabremos quién fue, profe. Usted. Pero eso también es por equipos, ¿verdad? Sí, es por equipos. Pero además, bueno, yo creo, desde mi perspectiva, creo que son cuestiones sencillas, ¿no? Si ustedes empiezan planteando bien sus tres instrucciones, sus tres oraciones iniciales, lo demás, incluso las partes extras que estamos agregando, son solo como una extrapolación
o una extensión de las tres oraciones iniciales. ¿Va? Entonces, ya como para especificar cada una, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Ok, entonces vamos a revisar otro. ¿Saben qué es long care? La verdad, no, profe. Mantenimiento de jardines. Entonces, lo que hice fue buscar como negocios como muy variados para que ustedes pues vieran que no necesariamente tienen que hacer un negocio como tan fabricado para tener un plan de negocios. De este modo, así como en alguna ocasión les hablaba de aquel negocio del mecánico, que puede ser un negocio muy sencillo. Muchas veces que un negocio se vuelva sostenible no depende tanto de su tamaño, sino de los fundamentos o la base que tienen, ¿va? Porque además esta base pues les ayuda a seguir una línea de crecimiento. Entonces, pueden tener un taller mecánico y armarle su plan de negocios. Y créanme que lo van a hacer crecer, ¿va? Entonces, en este caso, este es un plan de negocios para un negocio que se dedica a dar mantenimiento a jardines. Entonces, aquí la idea o el producto, pues, es vender este servicio de mantenimiento de jardines y césped en zonas residenciales o a residencias que están así como high. Aquí en este plan está planteado para el área de San Francisco y 25 millas alrededor. Pero imagínense un negocio como estos, igual en zonas high, que esté, por ejemplo, ubicado en Pachuca. Pachuca creo que últimamente ha tenido crecimiento en pues, casitas o espacios residenciales, ¿no? Así como también aquí en Tizayuca, pues no ha sido tanto el crecimiento como en Pachuca en residenciales, pero aquí en Tizayuca, pues hay fraccionamientos que tienen cierto nivel económico arriba de la media o del promedio de los demás fraccionamientos. Entonces, pues también podría ser un negocio para emprender por esa parte. Entonces, este negocio sobre el cual planteo el ejemplo es un negocio que ya existía o que estamos aquí dando por hecho que ya existía y que, por ejemplo, este negocio planteamos el progreso actual y, bueno, decimos que el negocio fue fundado en agosto y ha estado operando con una pequeña oficina, se han contratado algunas personas para hacer ventas y que se tiene a 12 empleados de tiempo completo. Actualmente el negocio tiene 25 casas, a cada casa se le sería una cuenta residencial, que está a la que están dándole servicio una vez al mes, ¿va? Están añadiéndose aproximadamente 5 casas cada mes, pero se va perdiendo una casa. Entonces, aquí cuando el negocio ya está establecido, pues es importante ver cómo estás actualmente. Tenemos 25 residencias. ¿Cómo estás creciendo? Se están añadiendo 5 residencias cada mes. Y, pues, ¿qué estás perdiendo? ¿Va? En este caso, estoy perdiendo una casa cada mes. Entonces, de este modo, pues, podemos ver si el negocio va siendo o no rentable.
El marketing, muchos de nuestros clientes llegan de búsquedas orgánicas en Google, nos buscan en Google Maps y en Yelp. Yelp es una aplicación americana, funciona de hecho allá, a través de la cual entre personas pueden hacerse como recomendaciones. Tú publicas un servicio y pues ahí te pueden contactar, puedes hacer como recomendaciones, cuestiones por el estilo. Yo siento que es más o menos como cuando vas a algún lugar y no sé si ustedes han visto, chicos, pero por ejemplo, yo me acuerdo mucho que yendo al centro de la Ciudad de México, al Zócalo, ahí por la parte de la catedral, antes solía ponerse mucha gente que eran como plomeros, carpinteros, cositas así, con un anuncio que decía, no sé, soy plomero, ¿no? Y para que tú los contrataras. Entonces, algo así, pero de forma digital, es Yelp. Aquí en México creo que no tenemos una aplicación así, o al menos quizás no está como tan promocionada. Y bueno, también hacen en su plan de marketing de este negocio, también hacen búsquedas basadas en advertisement, en anuncios, tanto dentro de Yelp como en Google. Y también obtienen clientes a través de Craigslist, ¿va? Craigslist es como, bueno, no sé si alguien sepa qué son Craigslist, que quizás lo pueda explicar mejor que yo, ¿no? Craigslist son como listas de anuncios. Hagan de cuenta, en un fraccionamiento hay como un pizarrón en donde varias personas publican, pues, como anuncios de servicios que ofrecen, ¿va? Entonces, pues, ya los residentes del fraccionamiento o de la zona, pues, ahí pueden checar si necesitan, no sé, algún carpintero, plomero, cuestiones por el estilo, ¿va? Y también van dejando, otra de las estrategias de marketing que tiene este negocio, pues es el uso de flyers, volantes, e ir andando de puerta en puerta, ¿no? Verificando si tienen necesidad del servicio. la situación financiera actual del negocio. Tienen ingresos de las 25 casas que les generan más o menos $125,000 por año. Y costos. En los salarios de los 4 empleados están gastando más o menos $120,000. En la oficina están gastando $20,000. En equipo y vehículos hay unos gastos de $30,000. No sé, algunos otros costos más pequeños, pues suman $10,000. Aquí creo que hice mi cuenta mal porque ya no cuadran las cifras, pero digo, finalmente pues es un ejemplo. Pero pues sí es lo que se debe lo que se debe checar. Entonces, los costos totales pues son de 180,000 y esto pues les hace tener pérdidas por 55,000 por año. Entonces, pues lo que se busca pues es tener un inversionista para hacer que el negocio crezca y que con estos mismos recursos se puedan surtir a más casas, ¿va? El mercado objetivo, pues, son las casas de residencia de cierto nivel para arriba.
las investigaciones que hicieron los dueños de este negocio, pues les muestran que hay aproximadamente 120,000 casas familiares o residenciales en esta área, que quedamos que era el área de San Francisco y 25 millas a la redonda. Entonces, pues si ellos tienen más recursos para comenzar la inversión, pues pueden crecer. Actualmente, pues tienen 25 casas y tienen pérdidas. Entonces, con ingresos extra para inyectarle al negocio, pueden hacer que su negocio crezca y pues tomar, quizás no van a tomar las 120,000, pero pues igual y si ahorita tienen 25 y tienen estas pérdidas, quizás puedan llegar a 100 con estos mismos egresos, sin tener que contratar a más personal. Entonces,